Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Daniela Contreras Braham, aquí en tu programa En la Rueda de la Vida, como todos los miércoles, a punto de las 5 de la tarde. Andamos un poquillo desfasados de tiempo, pero siempre se puede reponer y ya sabes que este programa se queda grabado en la página del canal planeta2013.tv y puedes ver en la barra de YouTube. Todos los programas de esta estación están grabados, se suben a los muros de las redes sociales, así es que puedes disfrutarlo cuantas veces sea necesario. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema diferente a los que hemos tocado en estos últimos programas. Estos últimos programas han sido divertidos, hemos hablado de arte, hemos hablado de astrología, hemos hablado del miedo a la soledad. Y bueno, como sabes y he comentado en otros programas, una de las vertientes en las que he centrado mi atención durante mi vida laboral y personal ha sido la tanatología. Todo lo que tiene que ver con la muerte y con la vida también, porque yo así veo este término tánatos, muerte, estudio de la muerte, pero para mí la tanatología va más allá de esta definición que se le ha dado durante muchos años. Para mí el estudio de la muerte es el estudio también de la vida, de vivir con calidad, porque el que vive bien muere bien, el que vive bien deja ir con amor, deja ir en paz. Y bueno, quisiera centrarme en esta ocasión en este tema, en la tanatología, en especial todo lo que sucede alrededor del hecho de muerte, cuando tenemos un familiar que está en fase terminal y que estamos preparándonos para dejarlo ir, para este punto de trascendencia, porque recordemos, como dice la rueda de la vida, no hay fin sin principio, no hay muerte sin vida, todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo, simbólica, metafóricamente, carnalmente, emocionalmente, intelectualmente, sexualmente, siempre el ciclo sigue, sigue, sigue por toda la eternidad. Y bueno, hay ocasiones en las que se nos presenta, llega a nuestra vida, pues lo más seguro, lo único seguro que tenemos, que es la muerte, y llega a veces a nosotros por medio de un ser querido, en el que tenemos que prepararnos para dejarlo ir con amor, para cerrar ciclos, para prepararnos a este momento crucial, este momento que va a marcar nuestras vidas para siempre. Porque cuando alguien que amamos se va, cuando alguien que amamos muere, trasciende, me gusta más esa palabra, pues hay una muerte también simbólica en nosotros, y la persona que éramos hasta ese momento también muere metafóricamente. Ya no seremos los mismos después de aquella pérdida, porque marca para siempre nuestro corazón y nuestra vida. Esto no quiere decir que nuestra vida acabe. Acaba nuestra vida como ha sido hasta ese día, pero empieza una nueva vida para nosotros, y depende precisamente de nosotros mismos que sepamos tomar las fuerzas y las herramientas y el regalo que trae esta gran pérdida para transformarnos, para mutar, para dejar atrás lo que ya no nos hace falta, lo que ya no somos, y autogestarnos, despertarnos a una nueva realidad. Y volveremos a ser felices y volveremos a sonreír, volveremos a amar, pero de una manera distinta. Y este es el tema que traigo para ti el día de hoy, debido a una experiencia que tuve el fin de semana, donde asistí a una familia que tenían pues a un familiar ya en fase terminal, y tuve que dar una atención ahí con ellos de manera tanatológica. Y quisiera platicar el día de hoy todo lo que sucede alrededor de un lecho de muerte, porque hay muchas cosas sucediendo a nivel intelectual, emocional, psicológico, familiar. Son momentos tan delicados donde la emoción está tan fuerte y tan a flor de piel que suceden muchas cosas alrededor de estos lechos de muerte. Pero antes de iniciar ya a entrar en calor con el tema del día de hoy, pues vamos a hacer nuestro ritual de inicio. Y aquí traigo mi vela dorada, que simboliza la valorización, la quintesencia, el Dios interior y la luz que hoy mando para ti, como todos los miércoles y como siempre, para que ilumine y para que alumbre tu día y tu vida. Así es que encendemos esta luz de esta vela dorada. Y con todo el amor del mundo y con toda mi buena intención, te envío luz de mi corazón a tu corazón. Luz para tu centro intelectual, para que con él conozcas el mundo. Luz para tu centro emocional, para que ames incondicionalmente y para que aceptes el amor que la vida te da.
luz para tu centro sexual creativo, para que puedas crear, para que puedas inventar, para que puedas descubrir, para que puedas dar vida a nuevos proyectos, para que puedas dar vida a un hijo, a una hija, para que puedas dar a este mundo todo lo que hay en ti, porque venimos a dar, venimos a servir, esta es nuestra principal tarea. Y luz para tu centro corporal material, para que tengas la abundancia que necesitas y con ella logres todo lo que te propongas, para que te encamines hacia tu propósito transpersonal y para que tu cuerpo esté en este equilibrio sano, en este equilibrio profundo, en esta salud, bienestar, desde que viene desde tus células hasta tu piel, hasta tus órganos, hasta tu cuerpo. Y ya saben que los quiero con todo mi corazón y luz sea para todos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con este tema que puede parecer un poco difícil. Yo pensaba cuando estaba anunciando hoy en las redes sociales, voy a hablar sobre el tema de lo que sucede alrededor de un lecho de muerte y me imaginaba al mismo tiempo las reacciones de algunas personas de decir, ay no, yo no voy a ver ese programa porque qué miedo y qué nervios y solamente tocar la palabra muerte ya causa una serie de sensaciones y de emociones por lo general negativas. Porque como hemos hablado en otros programas, somos una cultura, una sociedad que desde hace mucho tiempo rechaza el dolor y por eso se crean tantos analgésicos y por eso se esconde a la gente, a los niños de ir a los funerales porque es algo muy traumático y se miente a través de diferentes historias muy mágicas sobre la muerte del abuelo, sobre la muerte de la madre, porque hay un enfrentamiento muy fuerte ante el dolor y no nos han enseñado ni en la escuela ni en casa, no tenemos las herramientas para poder enfrentarlo de manera natural porque la muerte es un proceso natural y eso lo entendemos porque en la escuela sí nos enseñan la vida reproductiva y todo ser vivo nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere y eso es lo que nos explican y lo peor es que se quedan hasta ahí, entonces creemos que hay un final total, ¿no? Como decía Alejandro Jodorowsky en una de sus entrevistas que su padre le había dicho, naces, creces y luego te mueres y se acabó, y él decía, bueno, es que mi padre me mató el cielo, me mató la trascendencia, así, de niño y yo me quedé impactado. Por eso a lo largo de su vida va buscando este sentido de trascendencia y crea todas las cosas maravillosas que hoy por hoy él y su hijo Cristóbal Jodorowsky y sus otros dos hijos pues están tratando de compartir al mundo a través del arte y a través de cursos del tarot, de la psicomagia, darles a la gente esta esperanza y este sentido de trascendencia en vida y también después de la vida, ¿no? Porque como dice el mismo Alejandro, lo que vendrá, vendrá, ¿no? Pero por hoy vivamos nuestra vida, ¿no? Con esta magia y con esta ilusión de estar aquí. Y pues, lo que sucede alrededor del lecho de muerte, hoy te traigo dos libros que te voy a recomendar de dos grandes autoras que durante su vida trabajaron estos procesos de duelo y de pérdida. Y primero mi consentida, Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de la tanatología y es un ser maravilloso, te recomiendo toda su obra. De hecho, el título de este programa está también puesto en honor de ella, porque el libro que a mí me despertó, yo creo que la vida son una serie de despertares, el libro que a mí me despertó a seguir este camino de sanación y a querer ayudar a los demás fue su libro En la Rueda de la Vida, precisamente, y fue un libro que me impactó, es la biografía de Elizabeth Kubler-Ross, y ella habla cómo ella va enfrentando desde pequeña estos sucesos de pérdida y de muerte, y cómo a través de su trabajo como psiquiatra en un hospital, empieza a observar a los enfermos terminales, que en esa época, cuando un enfermo ya se le declaraba terminal, se le ponía en una esquina del hospital, en una cama que pues fuera pequeña, inclusive hasta en el piso, porque ya no había nada que hacer con él. Entonces, que ocupara la cama, pues alguien, un enfermo que todavía hubiera oportunidad de tratarlo médicamente y de salvarlo, pero los doctores en aquella época, cuando había un enfermo que ya se le había desahuciado, decían, bueno, pásenlo allá al fondo porque pues ya no hay nada que hacer con él y que ahí estén los familiares y esperaremos a que fallezca, ¿no? Y Elizabeth, con esa sensibilidad y yo creo que también guiada por sus ángeles, por su sentido de trascendencia, por su propio espíritu, por su Dios interior, se acerca a estas camas que alejaban en los hospitales, a unas esquinas y a la familia también la recluían,
pues para esperar a que se muera y que desocupe también esa cama porque hay que usarla en un paciente que valga la pena. Y Elizabeth se acerca a estos pacientes, a las familias, comienza a hablar con ellos, comienza a tratarlos y comienza a observar las reacciones, tanto físicas y psicológicas, emocionales, que tenían tanto el paciente que estaba muriendo como los familiares. Y ella descubre las fases del duelo, que van de la negación a la ira, a la tristeza, a la duda, al pacto y finalmente a la aceptación. Ella atiende a varios pacientes terminales en los hospitales donde ella trabaja y empieza a documentar con un método científico todas estas reacciones que hay ante la pérdida. Y bueno, hoy por hoy nos ha dejado un gran legado. Yo te recomiendo todos los libros de ella. Ha hecho una gran bibliografía y puedes encontrarlos en cualquier tienda y en cualquier librería. Hoy te quiero compartir este libro que se llama Una luz que se apaga, de Elizabeth Kubler-Ross, que habla precisamente de este momento en el que alguien trasciende, de este proceso en el que va soltando su cuerpo físico para entrar a una realidad más espiritual y todo lo que sucede alrededor, la familia cómo reacciona. Nos habla de pérdidas de gente mayor, pérdida de una madre, de un padre, de niños pequeños y testimonios de personas que ella trató personalmente sobre cómo enfrentaban este dolor, cómo enfrentaban la pérdida, cómo vivían las etapas del duelo. Y tiene testimonios muy bonitos, tiene historias de todo tipo con las cuales te podrás identificar en alguna y que pues finalmente nos van preparando para ese momento, porque cuando tenemos la muerte cercana de un ser querido, no solo nos enfrentamos a la pérdida de ese ser, es tan fuerte lo que nos mueve porque también nos vamos a enfrentar a nuestra propia muerte. Porque en ese momento nos damos cuenta de que no somos eternos. Antes, cuando no tenemos una pérdida tan cercana, pues nos pasaba, ¿no?, en el colegio que de repente decía, híjole, se murió la mamá del compañero fulano. Y decías, ay, qué gacho, pobrecito. Y a veces hasta no sabes como niño qué decirle a tu amiguito o cómo consolarlo. Y en el fondo piensas que eso a ti no te va a pasar, que esa persona tiene muy mala suerte o que esa persona, de verdad, algo raro tendrá, ¿no? Porque le pasó algo muy, muy feo, pero que a ti nunca te va a pasar, ¿no? Y después vamos creciendo y seguimos pensando lo mismo. De hecho, cuando pasamos por nuestra etapa adolescente, tenemos un nivel de conciencia en el que creemos que somos inmortales y que la muerte no va a venir a nosotros. Y entonces por eso andan los adolescentes en los coches a todo lo que dan, tomando y fumando con las ventanas abajo, sin cinturón de seguridad, porque el adolescente enfrenta la muerte, es como un guerrero que quiere, que a la vez está enamorado de la muerte y la quiere enfrentar y le quiere decir, aquí estoy, a mí no me pasa nada. Cuando somos más pequeños, en la etapa con una conciencia infantil, hay una etapa entre los 6 y 9 años en la que los niños están jugando estos videojuegos y tienen 6 vidas, ¿no? Y entonces le cae un honguito al personaje y se desaparece, pero vida 2, y entonces vuelven a empezar, ¿no? Y vida 3, y vida 4, y vida 5, y comen moneditas y le aumentamos 5 vidas más. Entonces el niño tiene un nivel de fantasía tan grande que él cree que la muerte es reversible, que tenemos varias vidas, que no pasa nada, que es como en los juegos que él ve y en las caricaturas y en las películas, ¿no? Que se muere pero otra vez vuelve a salir y así sucesivamente. Y conforme va avanzando, viviendo nuestros niveles de conciencia y pasamos de una conciencia infantil a una conciencia adolescente, a una conciencia adulta, pues este tema de la muerte se nos va haciendo más complicado, ¿no? Porque no contamos con las herramientas para enfrentarla. Y el día que nos toca vivirlo, pues pensamos que ahora la mala suerte es de nosotros y no podemos creer que nos esté pasando eso a nosotros. Pensábamos que éramos la familia intocable, a la que la muerte nunca iba a llegar, ¿no? O que iba a llegar después de muchos, muchos años, cuando uno ya estuviera muy, muy grande y de manera muy pacífica y muy anunciada. Pero bueno, nadie sabe cómo nos vamos a ir ni en qué momento, y no sabemos los seres que amamos cuándo se van a ir, en qué momento y de qué forma. Por eso tenemos que estar preparados y por eso tenemos que hablar hoy por hoy de estos temas, por eso te vengo a hablar de este tema, porque hay que enfrentarlo, la muerte hay que enfrentarla, la muerte hay que abrazarla, hay que vivirla y sobre todo hay que estar preparado para el día en que nosotros nos vayamos o el día que se vayan nuestros seres que amamos, que no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. A veces se nos puede
anunciar un poco y iniciar un duelo antes de que llegue la pérdida cuando se nos anuncia una enfermedad. Y entonces vamos viendo poco a poco cómo va reaccionando, cómo se van aplicando las medicinas alternativas o las quimioterapias y la mejoría y después se van para atrás y los doctores hablan con uno y ya no hay nada que hacer, o sea, hay algo que hacer y pasa el tiempo. Y es de verdad una gran bendición porque te da chance a ti como enfermo y a la familia de prepararse para esta despedida. Y otro libro que te quiero recomendar, que es de otra mujer que se dedica a estudiar estos procesos de duelo, que es Nancy O'Connor, que se llama Déjalos ir con amor. Este es un libro más sencillo que habla, en resumen de cada etapa del duelo, que tiene algunos ejemplos, y quiero rescatar algo valioso que tiene este libro, que es la carta de voluntad anticipada. Ahorita la vamos a leer para ti. Y bueno, alrededor del hecho de muerte suceden varias cosas, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Hay un familiar a quien se le detecta un cáncer, una enfermedad terminal, y de repente, pues, a veces estas enfermedades duran muchos años, y te digo, te da oportunidad de irte preparando, si quieres, porque hay gente que puede estar en la negación constante, dure lo que dure esta enfermedad, pero finalmente llega el momento en que los doctores o los médicos de cabecera o quienes esté a cargo, el equipo de salud que esté a cargo de este paciente, pues te dicen, ya no hay nada que hacer médicamente posible dentro de esta metodología, porque se le puede seguir dando atención de una manera alternativa, de una manera espiritual, para que acompañarlo hasta sus últimos momentos. Pero siempre llega esa noticia donde te dicen lo más probable es que este ser que amas pues fallezca. Y entonces entramos en estado de shock porque son las palabras que no queríamos oír, son las palabras que tanto miedo nos daba escuchar y de repente nos las dicen y sentimos que el mundo se nos mueve y que nos da vueltas el cuarto y que nos vamos a desmayar y que nos vamos a morir nosotros también. Y duramos unos días en estado de shock, ¿no? En este impacto de decir, me voy a enfrentar a la muerte. Y como te digo, no solo a la muerte de esta persona, sino también a mi propia muerte, porque ahí te das cuenta que efectivamente la muerte sí tocó a tu puerta, que efectivamente la muerte ahí está, contundente, y que llega. Y entonces suceden dos... Hay dos escenarios en este momento. Hay familias que deciden tener a su paciente moribundo ya en fase terminal, desahuciado, en un hospital, en terapia intensiva, y esperar a que ahí ocurra la muerte y esperar a que ahí en el hospital se hagan cargo de todo y bueno, ya vendrá lo que vendrá. Y hay otro escenario que es el que más se recomienda actualmente por los tanatólogos a nivel mundial. Esto ya se está haciendo en México, antes solamente se hacía en Europa, pero ya muchos doctores en hospitales recomiendan pues que en primero uno no gaste tanto su dinero porque una terapia intensiva es carísima día a día. Y si ya no hay nada más médicamente que hacer, como ustedes saben y si lo han experimentado en las terapias intensivas, es muy difícil que dejen entrar a los familiares, tienes que entrar tapado con guantes, con tapabocas, con tres guaruras, a estar 5 minutos con tu enfermo, el enfermo está conectado con tubos, con cosas, con la enfermera que llega, con el suero, y ahora el que sigue, y los niños no son permitidos en las terapias intensivas, y es muy triste ver como tanatóloga he tenido la experiencia de pedir que dejen entrar a los niños a despedirse de su madre o de su padre, y el hospital a veces se rehúsa, ¿no? Porque por las reglas del hospital pues no se permite y ahí pues se arma un duelo difícil porque los niños no tienen oportunidad de decirle adiós a su papá, a su mamá o a su abuelo, a su ser querido. Aparte de la cuestión económica, pues vienen estas cuestiones, ¿no? De que el enfermo que creemos nosotros, los tanatólogos y muchos asistentes de la salud, que el enfermo percibe, aunque ya no tenga, digamos, nivel consciente, lo que le llaman al hablar, al responder y al apretar y al abrir los ojos y al platicar, creemos que ya ahí ya no está. Y hemos tenido muchas experiencias que podrás leer en el libro de Elizabeth Kubler-Ross donde nos damos cuenta que los enfermos hasta el último momento, aunque ya no puedan expresarse, están ahí y perciben de alguna manera, de otra manera diferente, pero todavía perciben todo lo que hay a su alrededor. Por eso es muy importante que
que puedas estar con ellos y que puedas platicar y que puedas tocarlos y que puedas acariciarlos y que puedas pedirles perdón y que puedas despedirte y que puedas dejarlos ir y que puedas, si quieres, los tanatólogos ayudamos a hacer a veces confrontaciones, porque cuando hay algún familiar que tiene algún resentimiento, ya sabemos que hay historias en las familias, en todas las familias, donde el padre le dejó de hablar al hijo porque se casó con alguien que no quería o porque no quiso trabajar en la empresa del señor, y entonces llevaban 3 años sin hablarse por estos egos y demás. De repente llega este momento de muerte, de enfermedad, y entonces tenemos a este pobre hijo o hija, o esposo o esposa, o hermano o hermana, angustiado porque no le ha podido decir, no lo ha podido confrontar y decirle perdóname, o sabes que me hiciste mucho daño, porque bueno, a veces tendemos a santificar a los pacientes terminales, y tan bueno que era y tan santo y tan puro, y pues no, todo el mundo tenemos nuestra historia y nuestras diabluras y nuestras maldades, y a veces a veces pues lastimamos a los que más amamos. Entonces, el tanatólogo, la función del tanatólogo alrededor del lecho de muerte también es dar un espacio para que se pueda confrontar de una manera sana, ¿no? Para que no se queden cosas en el alambre, para que no se queden asuntos pendientes, que eso es como uno de los trabajos más más importantes de los tanatólogos, no dejar asuntos en el tintero, no dejar asuntos pendientes, y preguntar a la familia si el enfermo tiene asuntos pendientes, si ellos saben de algún asunto pendiente, porque en esos momentos es cuando salen los secretos familiares, y es que tenía una otra familia, y es que creo que tenía un hijo perdido por ahí. Y lo que pasa es que los enfermos terminales se quedan con ese asunto pendiente, y a veces son agonías largas, largas y dolorosas, y nadie se explica por qué una persona que ya se debería de haber ido, que ya debería de trascendido, sigue en su lecho de muerte, ya sin agua, ya sin alimento, y en este dolor, ¿no? Entonces, cuando se habla con la familia, y las familias deben de ser pues muy honestas con los tanatólogos, y bueno, es que pues creo que mi marido tuvo un hijo perdido por ahí, hay que hacer lo posible por tratar de buscarlo, por tratar de decirle que se le va a buscar y que no se preocupe, que se puede ir en paz. Y en ese momento el enfermo terminal trasciende, ¿no? O que está esperando que llegue el hijo que vive en Nueva York y hay una agonía larga, y en cuanto llega el hijo a despedirse de él, en ese momento fallece la persona. Entonces, es muy importante esta honestidad por parte de la familia hacia el tanatólogo. ¿Qué asuntos pendientes hay, tanto del enfermo terminal como de la familia? Si alguno de los parientes que está ahí, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tiene algún conflicto, tiene algo que decirle antes de que su cuerpo físico no esté, no importa que esta persona que está en estado terminal no hable, no responda, porque sí perciben. Y es importante hacer esta confrontación de una manera tanatológica, de una manera terapéutica, para que el familiar pueda expresarle su dolor, su enojo, lo que le dolió, lo que no le dolió, pero siempre llevar a esta confrontación a terminar en un acto de amor. No se trata solamente de confrontar por confrontar y de descargarte, eso ya lo podrá hacer el familiar en una terapia aparte. Pero en ese momento se trata de decir lo que me dolió, lo que me lastimó, lo difícil que fue para mí superar aquello que me hiciste, pedir perdón, todo lo que uno trae en el corazón, sacarlo. Pero siempre terminar en un acto de amor, en el perdón y en la liberación. A pesar de todo te amo, a pesar de todo te doy las gracias, te libero, estoy en paz, no me debes nada, nada te debo, y vete con amor, te dejo ir con amor. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Y estas palabras son mágicas, y créame que cuando uno ve estas historias repetidamente, cuando se le invita a los familiares a decir esto, inmediatamente el paciente terminal respira profundamente y empieza su proceso final de muerte y de despedida ya en paz, ¿no? También pasa que cuando algún familiar, por el contrario, no puede aceptar la pérdida, está en un estado de negación fuerte, y entonces, en vez de decirle estas palabras de te libero, te dejo ir, no te preocupes, voy a estar bien, no me debes nada, nada te debo, al contrario, se pescan del enfermo, los angolotean y le dicen no me dejes, no te vayas, por favor, no me hagas esto. Y aunque parece que no tienen conciencia, pues la reacción que hay es que estos enfermos tienen una agonía y no se van, y no se van, y no se van, y no se van.
Y cuando el tanatólogo llega y entonces observa que hay uno o dos familiares que están diciéndole esto al paciente, hay que hacer una intervención, hablar con ellos para que tengan su proceso tanatológico individual y que lo puedan dejar ir. Y en ese momento el paciente fallece. Hay una historia en uno de los libros de Elizabeth Kübler-Ross de un niño. Ella también atendió a muchos niños en fase terminal con cáncer, con leucemia, y había la historia de un niño que su madre le lloraba en la cama del hospital pidiéndole que no la dejara, que qué iba a hacer ella sin él, ¿no? Hay un nudo fuerte emocional con el hijo. Y entonces cuando Elizabeth entró a hablar con el niño, y la forma en la que se interviene tanatológicamente con los niños que están enfermos y que se está hablando de la muerte de ellos, que hay que decirles la verdad, porque los niños, como les digo, que están en esta etapa de fantasía, ellos aceptan muy bien todo. Entonces, dentro de las etapas que vivimos como seres humanos en nuestra tierra, la etapa en donde mejor podemos aceptar el proceso de nuestra propia muerte es la infancia, aunque ustedes no lo crean, porque el niño tiene un mundo de fantasía enorme, bellísimo, y él se cree todo. Y es la edad donde le dices, y Superman vino y te dejó este regalo, ay, de verdad, sí, wow. Y creen que pueden volar y creen en todo lo que ven en la televisión. Entonces, si uno los enfrenta a su propia muerte y les habla del sentido de trascendencia personal, ¿no? Que tengan en cada familia, ya sea de alguna religión o de algún ritual, y le dice, tú te vas a ir con tus abuelos y los angelitos van a venir por ti, y ellos lo creen profundamente y no lo cuestionan. No te dicen, ay, no es cierto, no me mientas, esto ya se acabó. Claro que cuando somos adultos y no hemos desarrollado una espiritualidad y ningún sentido de trascendencia, hay enfermos terminales ya mayores que cuando están en el lecho de muerte, están muertos de miedo, literalmente, ahora sí que muerte, lecho de muerte y muertos de miedo, porque no saben qué va a pasar con ellos, porque no tienen ningún sentido de trascendencia. Dedicaron su vida a lo que fue adquirir bienes materiales, a ser proveedores, a tener casas, coches, viajes, trabajo y ser el director de no sé dónde y demás. Y cuando están en el lecho de muerte, pues todo eso no les sirvió para nada, porque nunca cultivaron su espíritu, porque nunca cultivaron su sentido de trascendencia, su corazón, su Dios interior. Y de verdad, es un terror cuando están en los lechos de muerte, porque no saben qué va a pasar con ellos, que ahí su vida se acaba y después, ¿qué pasa? Entonces, a los niños es la etapa en la que mejor aceptan su propia muerte. Y Elizabeth Kübler-Ross, cuando vio a esta madre que le decía a su hijo que no se fuera, que no la dejara sola, y el niño tenía ya semanas que debería de haberse ido y no se iba, Elizabeth entra a hablar con el niño, y los niños se expresan muy bien a través del juego, de los dibujos, de los títeres. Los tanatólogos, cuando trabajamos con niños, y también los psicólogos, utilizaban mucho los muñecos para que ellos representen a través del juego la realidad que están viviendo, porque a veces no saben bien cómo expresarse con palabras, o creen que no los vas a entender, o que si me oye mi mamá me va a regañar. Entonces se lleva crayolas, se llevan dibujos, y se le pide a los niños que dibujen su enfermedad, que dibujen lo que están viviendo. Y cuando ves los dibujos de los niños, ellos se ven con ángeles, con alitas, pero hay un detalle ahí, que es la madre que lo sigue jalando esta vida. Y cuando Elizabeth Kübler-Ross habló con este niño, le decía, no, yo no tengo miedo a morir, ¿no? Yo sé que voy a morir y no me da miedo, porque me voy a ir con mis abuelitos y voy a estar con los angelitos, pero no quiero dejar sola a mi mamá. Es el único miedo que yo tengo, es que no me quiero ir y no me voy a ir, porque mi mamá me pidió que no la dejara sola, que no me fuera, y ella sufre mucho y llora mucho por mí, entonces yo no me quiero ir. Y es entonces cuando uno... Pues sí, uno comprende que los padres no quieran dejar ir a sus hijos, es de los duelos más dolorosos, ¿no? La muerte de un hijo. Pero en ese momento hay que intervenir para ayudar a esta persona a soltar a aquel ser. Y cuando Elizabeth habla con la mamá de este niño y le explica que su hijo está aquí por ella, porque ella no lo deja ir y que él no la quiere ver sufrir. Entonces la madre, después de hablar con Elizabeth, entra con el niño y le dice que ella va a estar bien, que él siempre va a estar con ella, que sabe que él como angelito va a estar con ella siempre, y que no se preocupe, que ella va a salir adelante y que ella no va a estar triste. Y en ese momento, a las 2 horas, el niño fallece. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta eso. Por eso este libro de Nancy O'Connor muy sabiamente se llama Déjalos ir con amor, porque el trabajo realmente está en dejarlos ir.
si agarramos y nos aferramos a nuestros moribundos, ellos también, dentro de su nivel de conciencia, dentro de lo que perciben, se sienten atados a esta vida, no quieren hacer sufrir, ¿no?, a sus seres queridos, y entonces viven agonías más largas y más dolorosas. Y esa es una de las historias que se puede dar dentro de los lechos de muerte. Te voy a leer un poco del libro de Elizabeth Kübler-Ross, que es precisamente una carta que se lee en un funeral después del fallecimiento de un chico. Y esta carta, que es una carta real de un paciente de Elizabeth Kübler-Ross, y Elizabeth Kübler-Ross la pone en este libro porque quiere expresar y compartir con nosotros lo que sucede dentro de una familia cuando se enfrentan a la pérdida de un ser querido. Esta carta se titula A Juan con amor. Te prestaré por un rato a uno de mis hijos, dijo Dios, para que lo ames mientras viva y lo llores cuando muera. Puede estar 6 o 7 semanas, o 30 años, o 3. ¿Pero querrías, hasta que yo lo llame, cuidarlo por mí? Te dará su encanto para alegrarte y su estancia podría ser breve. Tú te quedarás con sus amorosos recuerdos como alivio para tu dolor. No puedo prometerte que él se quedará, puesto que todo lo de la tierra regresa, pero hay lecciones que aprender ahí, que yo quiero que el niño aprenda. Y ahí, contigo en la tierra, este hijo mío que te presto, por las muchas almas que él conmueva con las lecciones que envío. Miré por encima el ancho mundo, buscando personas honestas, y de la muchedumbre que llena el camino de la vida te elegí a ti. Ahora le darás todo tu amor sin pensar que la labor es vana, ni odiarme a mí cuando yo lo llame para traerlo de regreso a casa. Imagino que dirás, Señor mío, hágase tu voluntad. Por toda la alegría que este niño me ha dado, correremos todos los riesgos fatales. Le cobijaremos con ternura, lo amaremos cuanto podamos, y por la felicidad que hemos conocido, siempre estaremos agradecidos. Pero tú vienes a pedirlo, mucho más pronto de lo pensado. Señor, perdona esta aflicción y ayúdanos a comprender. Es una carta que me parece muy humana y muy hermosa, de todas las emociones por las que pasa una familia cuando tiene a un familiar, a un amigo, a un ser querido, a un padre, a una madre, a un hijo, que se va. Y también algo que quiero rescatar de esta lectura, de esta carta que está en el libro de Elizabeth Kübler-Ross, Una luz que se apaga, es el sentido de trascendencia de esta familia, que escribe esta carta como si Dios se las escribiera a ellos, explicándoles por qué se está llevando a este ser tan querido. Entonces, qué importante es el sentido de trascendencia. No importa la vía, la religión, pero siempre tiene que haber en estos momentos un sentido de trascendencia. Incluso para personas que nunca han tenido un sentido de trascendencia, cuando llega este momento de pérdida tan fuerte, a partir de ahí es que descubren la espiritualidad, a partir de ahí es que descubren a Dios, porque es muy difícil y casi imposible enfrentar la pérdida con la razón, a través de la razón, a través de un método científico, porque la muerte no tiene explicación. Nadie te puede explicar por qué se muere un niño a los 10 años, por qué se muere nadie, ¿no? No hay una explicación lógica, racional. Tienes que tocar en ese momento, por tu propio bien y por tu propio salud y por tu propia trascendencia, esta espiritualidad que se te abre también cuando viene la pérdida, se abre la vida espiritual y es un regalo que nos trae la pérdida, el contacto con la trascendencia, con la vida espiritual. Entonces me parece muy bonito este ejemplo del libro donde la familia escribe una carta como si Dios se las estuviera dictando para darles la fuerza que necesitan y seguir adelante. Como te digo, ese día, con esa persona que marca con su partida tu vida, pues tú también mueres metafóricamente, pero vuelves a autogestarte. Autogestarte, digo, porque en ese momento ya te parieron cuando naciste, ¿no? Pero ahora tienes que volverte a parir tú mismo cuantas veces sea necesario. Cada vez que hay una pérdida fuerte, vuelves a parirte, ¿no? Con esta conciencia y con esta fuerza que tenemos dentro, porque todos somos fuertes, todos somos guerreros, y hay que volverse a crear
¿no? Porque si no, te puedes quedar. También está la opción de decir, no quiero hacer mi trabajo, no quiero enfrentar esto, y estancarte en la etapa de negación o de ira o de tristeza profunda y vivir por siempre enojado, vivir por siempre deprimido o vivir por siempre en la negación. Y no solo te haces un infierno en la tierra, a ti mismo, sino que también a las personas, ¿no? Que hay, como dicen, te mueres en vida, te mueres junto con esa persona. ¿Y cuántas personas yo he visto así? Que rechazan mi ayuda tanatológica, que no quieren escuchar y que dicen el día que se murió su hijo, ella también se murió. Y han pasado los años y es una sombra, ¿no? Entonces, qué importante es que estemos preparados para este momento. Y una de las también de las cuestiones importantes dentro del momento de la pérdida y del duelo, pues es precisamente todos los preparativos, porque también se tiene que hablar, y hay libros que hablan de ello. En Déjalos ir con amor hay un capítulo donde hay ciertos asuntos legales que debes de tomar en cuenta, porque dentro de tanto dolor y de la pérdida, a veces la familia no se prepara, ¿no? Para estos momentos hay que entregar, ya sabemos que ya sea que vayan a cremar el cuerpo, que vaya a ser enterrado, hay que llevar los documentos, actas, fotos, etcétera, etcétera, que si queremos poner una escala en el periódico, y a veces pues es el último que se piensa, ¿no? Y lo importante aquí también es no dejarles esa chamba a nuestros seres queridos, porque si somos conscientes de que en cualquier momento puede llegar nuestra muerte, pues ¿por qué no darles el regalo de tenerlo ya todo arreglado? De decirles, aunque seguro te van a decir, no hables de eso, cállate. Pero decirles, mira, aquí hay un folder o una caja o un archivo donde están todos mis papeles, donde yo ya compré un seguro para gastos funerarios, entonces ya nomás hablas este teléfono. Ellos se hacen cargo de todo, aquí ya compré mi nicho, ya está todo listo, entonces en cuanto yo fallezca, aquí están mis documentos de mis tarjetas de crédito, aquí está la hipoteca de la casa, aquí está todo lo que tengamos que dejar listo y se le deja al ser querido, ¿no? En caso de que yo me vaya, y sabes qué, me gustaría que mis cosas las regalaran a la caridad, me gustaría esto, esto y esto y esto, ¿no? Y se lo dejas. Y aunque en ese momento seguro van a decir, ay, pero no me hables de eso, cállate, no, no, no queremos, toco madera, no, no andes llamando esas cosas feas y horribles. De verdad que es un gran, gran acto de amor para los que se quedan aquí, porque no saben después también los problemas que hay alrededor de los lechos de muerte cuando empiezan. Pues bueno, ya se murió, qué dolor, cada quien vive su duelo y de repente empiezan a salir. Oye, ¿y quién se va a quedar con la casa de mi papá? Y la herencia, ¿y qué cuánto tenía en el banco? Y que es que yo quiero una misa budista, no, ¿cómo crees? Es que yo quiero una misa católica. No, yo no quiero nada, yo quiero nada más que hagamos un ritual familiar. Y empiezan unas confrontaciones y peleas. Y claro, todos están a flor de piel, todos traen el dolor a flor de piel y entonces se vuelve toda una guerra campal alrededor de los lechos de muerte por dinero, por papeles. Oye, ¿dónde tenía tal papel mi abuelo y dónde tenía tal papel mi mujer? ¿Y ahora qué hago? Yo no sé pagar nada, yo no sé hacer nada y se complica mucho el duelo. Entonces, pensando también no solo en la muerte de un ser querido, sino en la propia muerte. Pues dejar, no importa la edad que tengas, no lo tienes que hacer a los 80 años, ¿no? En cualquier momento podemos partir y tengamos muchas o pocas cosas, siempre será bueno dejar todo arreglado, ¿no? Hay seguros de gastos funerarios que son muy, muy, de verdad, muy económicos, muy baratos, casi, casi creo que 50 pesos al año, donde ya viene arreglado todo. Tú nada más hablas a un teléfono, van por el fallecido a donde tengan que ir, lo preparan, hacen la cremación, hacen todos los papeleos, etcétera, etcétera. Y pues la verdad es que eso es un gran alivio para la familia. Yo les digo también mucho a las personas que van a mis talleres de tanatología que cómo pueden ayudar a alguien, ¿no? Que ha tenido una pérdida muy fuerte. Y una de las cosas que yo les digo es ayúdalos. Si ellos no han hecho todo el trámite de la funeraria y de la cremación y toda la esquela del periódico y las misas y todo este rollo, ayúdalos a hacer eso porque en ese momento estás en shock, estás con un duelo muy profundo y no tienes cabeza para nada. Y desgraciadamente en algunos lugares se aprovechan
de estos momentos y le sacan dinero a la gente impresionantemente. Porque claro, a todo lo que te digan, te venden el ataúd más caro de madera, de quién sabe qué rollos, con baños de oro. Y entonces en ese momento, como la gente anda tan dolido y le quiere dar lo mejor a su familiar fallecido, te compras el con dinero que ni tienes, el ataúd con diamantes. Y la verdad es que no viene al caso, no es el estuche donde te van a enterrar, ¿no? Entonces hay que ayudar a las personas también en estos procesos. Tú que no estás directamente involucrado con ese dolor, pues poderles decir, a ver, dime dónde puedo buscar los papeles, yo te acompaño a la funeraria, yo te acompaño al periódico, yo te acompaño a la iglesia para apartar las misas, porque de verdad es mucho rollo después de los fallecimientos, todo lo que hay que hacer, ante, a veces, dependiendo del tipo de muerte, ante el MP, y que si tiene que venir a levantar el acta y que el doctor tiene que firmar para que saquen el cuerpo porque murió en casa y todas estas cuestiones, ¿no? Que como te decía, ahora ya se usa, en vez de dejarlos en los hospitales en terapia intensiva, pues cuando ya se desahucia al enfermo y no hay nada que hacer, lo que más se recomienda es llevarlo a casa para que el enfermo esté con sus en su ambiente, que esté escuchando las voces de sus familiares, que los niños puedan entrar a despedirse de él, a verlo, a tocarlo, a acariciarlo, a besarlo, que huela cuando su mujer está preparando una sopita de pasta, los pajaritos de la ventana, el sol. Todas estas cosas ayudan mucho a nuestro familiar a estar en un ambiente conocido, en un ambiente cómodo, en un ambiente sano, ¿no? Para él espiritualmente o para ella. Entonces, ahí se puede, mediante un doctor que vaya a determinados momentos a checar el estado de nuestro enfermo, de nuestro paciente, y pues ahí se espera el momento en el que llega la muerte, rodeado de toda la familia, ¿no? Y conforme se va acercando el momento en el que se va a dar la trascendencia, pues es un momento mucho más espiritual. Dice Elizabeth Kubler-Ross que son momentos en el que el silencio es el que predomina, ¿no? Porque yo que he vivido estos momentos con varias personas, les puedo decir que es un momento sumamente espiritual, donde Dios está presente, donde hay seres espirituales presentes y se percibe, ¿no? Y no hay, ya no es momento para hablar mucho, ni para estar cantando, ni para reclamar, eso ya pasa, ¿no? Es un momento para tomar la mano de nuestro ser querido y estar con él y acariciarlo mucho y acariciarla mucho y leerle a lo mejor un poema o hablar bajito y platicar y estar a su lado para poder sentir esta energía tan fuerte, porque entre más se va desprendiendo el cuerpo físico y llega el cuerpo espiritual, de verdad es un momento sumamente mágico y sumamente profundo, donde uno siente que hay otra cosa después, que hay vida después, que esto no se acaba aquí, ¿no? Y se ve uno cómo se va desprendiendo el espíritu del cuerpo físico, y el cuerpo físico empieza a dar, digamos, última batalla por sobrevivir, y es cuando empiezan las taquicardias y empieza la apnea y mueven mucho las piernas y las manos, porque es el cuerpo que está dando, digamos, sus últimas pataditas, ¿no? Porque el cuerpo está hecho para existir y para vivir, entonces está dando su última batalla. Llega un momento en el que esta última batalla poco a poco se va desvaneciendo, el cuerpo físico ya llega a su límite, y entonces viene ya el desprendimiento espiritual, y es hermoso, realmente es con todo y el dolor que hay alrededor, pero si uno se prepara y ayuda a la familia a preparar este momento, de verdad que es un momento hermoso, es un momento de mucha luz, de mucha espiritualidad y de mucho amor. Ahí es cuando las familias realmente se unen. Y yo les decía hace poco a una familia a quien le di atención tanatológica, hay que tener mucho cuidado, porque esta experiencia que los va a marcar tan fuertemente puede o unirlos más o puede separarlos. Porque después de un acontecimiento fuerte como este a nivel emocional, psicológico, que marca la vida de las familias, hay dos vías. Que estas familias se unan en amor y que olviden rencillas y que sigan adelante y que inclusive renazcan, ¿no?, como familia a partir de ese momento, o por el contrario, que pues que a través del dolor y del enojo y de tantas cosas haya conflictos y por la herencia y por
tanta cosa que hay y pues se separen. Entonces, por eso es importante la función de los tanatólogos en estos momentos de dolor y de pérdida, porque ayudamos a que ese momento se dé amorosamente, a que ese momento se dé armoniosamente, a que se eliminen asperezas, a hacer confrontaciones que terminen en un acto de amor. Y entonces, de verdad, en esos momentos, cuando la familia está unida con los niños, con los bebés, con todo el mundo alrededor de la persona que está dando sus últimas exhalaciones de vida, es un momento sumamente hermoso y un momento que de verdad no tengo palabras para explicarles cómo se siente la presencia divina en ese cuarto, en ese momento, y cómo el amor es lo único que sobrevive la muerte, ¿no? Y bueno, te quiero también compartir del libro de Déjalos ir con amor, pues esto que te decía, ¿no? Todos los trámites legales que hay que hacer en estos momentos, y a uno de las cosas que podemos dejarles a nuestros familiares para que no se preocupen. Porque también vienen ocasiones en las que hay que conectar artificialmente, que se decide si se desconecta o no a la persona de esta máquina o de este respirador artificial que le está dando vida, y que sabemos que si lo desconectamos pues ya no va a tener vida. Y es todo un rollo legal, moral, ético, etcétera, etcétera, lo que llamamos la muerte asistida, la eutanasia y todas estas cosas, hasta películas ha habido de esto. Pero si tú hoy por hoy decides, ¿no? Porque uno decide también cómo quiere morir, que no quieres ser conectado, conectada, ni estar haciendo a tu familia gastar dinero, que tú aceptas el momento en el que llegue la muerte para ti. Hay una carta que viene en este libro que se llama Déjalos ir con amor, que puede ser una carta notariada y legal, que se llama Carta de Voluntad Anticipada. Esto es para que tú dejes dicho a tus doctores, a tu familia, a tu médico y a tu abogado, que en caso de que tú en tu fase terminal llegues a un momento en el que se te haya la opción de conectarte a un respirador o a un medio artificial de vida, que tú prefieres que eso no se haga, que tú aceptas el momento de tu muerte cuando se dé de manera natural, y en ese momento pues esta carta la firman tu doctor, tu abogado, tu médico, esta carta se presenta y en ese momento ya nadie discute, porque si no se vuelve una discutidera horrible y una hija dice no, mi mamá no hubiera querido eso, hay que luchar hasta el final, y vienen tantas peleas y cosas que de verdad es muy feo ver, ¿no? Y es muy doloroso, todavía es más doloroso a partir de por si estás pasando por una pérdida muy fuerte y después estar discutiendo por estas cuestiones, pues es muy doloroso para la familia y también para el enfermo. Entonces te voy a leer, es una carta muy corta, pero para que te des una idea de lo que se está haciendo hoy en día, porque toda la gente que nos dedicamos a la tanatología, a los cuidados paliativos tienen que ver, hay una gran asistentes de la salud que se dedican precisamente a decir, bueno, ok, vamos a llevar al enfermo a terminal a su casa, pero que no sufra, ¿no? Que no esté en este dolor constante físico que pues no lo va a dejar ni oír a la gente que se está despidiendo de él, ¿no? Porque cuando hay un dolor físico muy fuerte, tanatológicamente no se puede trabajar. ¿Cómo trabajas con alguien para ayudarlo a irse o para que la familia se despida si la pobre persona está con un dolor realmente intenso? Entonces, los cuidados paliativos es un grupo de asistentes de la salud, de médicos y de tanatólogos que se dedican a dar dosis moderadas dependiendo del paciente, la enfermedad y lo que se tenga, para que no haya dolor físico. Y prácticamente han logrado casi anular el dolor físico del paciente terminal. Entonces, es muy importante que si decides llevar a tu enfermo a casa, para que se pueda haber una despedida, para que pueda llevar una muerte tranquila, un deceso más armonioso, pues llamarle a estos grupos de cuidados paliativos, que ya en México hay bastantes, para que vayan a administrarle estos medicamentos y estas alternativas para que no haya dolor y entonces se pueda dar un proceso consciente y un proceso armonioso. Entonces, te voy a leer la carta de la voluntad anticipada. Para mi familia, mi médico, mi abogado y todos aquellos a quien corresponda, la muerte es una realidad tan tangible como el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la ancianidad. Es la única certeza de la vida. Si llegase el momento en que no puedo tomar parte en las decisiones acerca de mi propio futuro,
que este testimonio sirva como una expresión de mis deseos e instrucciones, mientras mi mente conserva aún su lucidez. Si llegase a presentarse una situación en la cual no haya una expectativa razonable de recuperación para mí, sea de una inhabilitación extrema física, mental, mi deseo expreso es que se me deje morir y no se me mantenga vivo a base de medicamentos, medios artificiales o medidas heroicas. Sin embargo, solicito que se me administre misericordiosamente la medicina necesaria para aliviar mi sufrimiento, aun cuando ésta pueda reducir mi vida restante. Esta disposición se toma después de una cuidadosa consideración y coincide con mis más firmes convicciones y creencias. Quiero que se cumplan los deseos e instrucciones que aquí se expresan en la extensión de lo que permita la ley. En cuanto que no son obligatorios legalmente, espero que las personas a quienes se dirige esta disposición se consideren moralmente obligados por esta disposición. Y viene un espacio para poner algunas especificaciones ya más personales de, que se quieran añadir, un poder notarial permanente opcional. Y dice, por la presente, designo a fulanito de tal para que actúe como mi apoderado para el propósito de tomar decisiones sobre tratamientos médicos. Este poder notarial permanecerá en vigor en el caso de que me vuelva incompetente y esté incapacitado para tomar esas decisiones por mí mismo. Formalización notarial opcional jurada y suscrita ante mí. Firma, día del mes, testigos, notario público con su sello. Y copias de seguridad entregadas a fulano, fulano, fulano y fulano. Y de verdad que yo estuve hace poco muy de cerca en un caso de una amiga de mi madre, Mari, que se le detectó un cáncer y bueno, llegó en el momento en el que este cáncer pues ya fue terminal y ella manejó tan bien todo su proceso de muerte, hablaba con sus hijos, con sus amigos de lo que ella tenía miedo de la muerte, de lo que no le tenía miedo, se preparó muy bien para este momento, preparó muy bien a sus hijos y ella usó esta carta también, ¿no? Se le dio una copia a mi mamá, le dio una copia a otras dos personas de confianza, llamó a la doctora que la estaba atendiendo, hizo todo, preparó todo muy bien, dejó dicho que querían que hicieran con su casa, con su ropa, con sus cosas, con todo, ¿no? Y bueno, ¿y qué les digo? Se divirtió como niña y adolescente, porque dijo, ahora sí me voy a dedicar a gozar de la vida, y bueno, nos tenía muerta de la risa porque hizo cada loquera, sin peloncita y no podía ni caminar bien, pero bueno, se volvió a hacer ella solo una fiesta de 15 años y se fue a viajar y se encontró un novio y andaba como adolescente, y de verdad pues que todos la recordamos con mucho cariño y con mucha, pues como un gran ejemplo de vida, ¿no? Porque ella aceptó todo su proceso y lo enfrentó y lo habló abiertamente con todo mundo en un nivel de conciencia pues muy maduro, ¿no? Y muy espiritual. Y esta carta es una de las cosas que son importantes hacer, ¿no? Que son importantes dejar. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando hay niños que van a fallecer, ellos también quieren dejarle sus cosas a otros niños, a sus hermanos, y también hay un proceso en donde se les invita con crayolitas y con a manera de estas dinámicas de juego a que el niño haga su testamento, ¿no? Como pueda, y entonces es muy valioso ver cómo ellos se saben desprender de todo lo material y entonces dicen, quiero que mi carrito tal se lo den a los niños pobres, y este cochecito que le gustaba mucho a mi hermano, quiero que se lo quede él, y mi ropa quiero que se la den a tal, y entonces reparten todo lo que tienen, y es muy bonito, y aparte es muy saludable para la familia, porque durante el proceso del duelo, cuando uno se estanca en la negación, de repente tenemos familias que llevan 3 años con el cuarto del hijo intacto, o de la persona que se fue intacto, y parece un templo, un museo, y entonces, este es el cuarto de mi hijo que falleció hace 10 años, y entras y está intacto, creo que hasta el cepillo de dientes no lo lavan porque es el último cepillo de dientes que usó, tienen sus clines con sus mocos ahí y nadie los puede tocar porque son mocos sagrados, y entonces ya estamos hablando aquí de un problema de negación, que ya pasaron 10 años y las personas siguen
pues no dejando ir a esta persona, ¿no? Y cuando ellos mismos son los que ya dejan las instrucciones, aparte les facilitan el duelo a los familiares, porque muchas veces los mismos enfermos son los que ayudan a sus familiares a enfrentar su muerte, ¿no? Y a decirle, ¿y cuando yo me vaya? ¿No? En el momento en el que tú lo decidas, porque tampoco es recomendable al día siguiente empezar a empacar todo y pintar y vámonos a cambiarnos de casa, porque es otro duelo. Conforme lo vayas pudiendo hacer, quedarte con uno o dos objetos de aquella persona que signifiquen mucho para ti, y es bueno invitar a toda a la familia, a los seres queridos, cercanos, y decirles, escojan algo de mi papá, de mi mamá, de la abuela, que se quieran llevar, que les represente su relación con ella, con él, y pues te llevarás un objeto o dos, ¿no? Ya. Y lo demás, lo mejor de verdad es regalarlo a la caridad, ¿no? Porque es dar a partir de esto, es que todavía a tener un acto de nobleza con el mundo, con el otro. Hay mucha gente que necesita ropa, que necesita muchas cosas, y poco a poco irte desprendiendo de ellas, quedarte con uno o dos objetos que sean importantes para ti, que quieras guardar de recuerdo, y lo demás, no demás, irlo entregando poco a poco a gente que lo necesite, porque finalmente son cosas, ¿no? Y no nos las llevamos a donde vamos. Entonces, pues hacer algo bueno con ellas. Y dentro de las historias que hay en los lechos de muerte, pues se dan todas estas cuestiones que pues no son fáciles, ¿no? Y que nos invitan a reflexionar un poquito. Yo te invito a que reflexiones sobre si ya estás preparado para dejar este mundo, ya estás preparada, ¿no? No solo la cuestión legal y la carta de si quieres que te conecten o que te desconecten, ¿no? Etcétera, etcétera, sino también preguntarte cómo estás viviendo hoy tu vida, ¿no? Hay que prepararnos para morir y dejar todas las maletas hechas y arregladas. Pero también hay que cuestionarse, bueno, y si mañana ya no estuviera aquí, ¿cómo habría vivido, ¿no? Me hubiera gustado vivir diferente. Estoy haciendo lo que amo, estoy con la persona que amo, le he dicho a la persona que amo que la amo, me gusta mi trabajo, me quiero ir de vacaciones y nunca me fui. Si el día de mañana no le he dicho a alguien que me perdone, que me disculpe, o no he confrontado esto en mi vida, es importante estar preparados, como decimos los tanatólogos, vivir con las maletas hechas para que en cualquier momento que te llamen digas, aquí estoy. Y de verdad yo le comentaba a una de mis consultantes hace poco que a partir de que yo me dedico a la tanatología y a experimentar y a estar cerca de los enfermos terminales, de las personas que pierden un ser querido, que pierden un hijo, una madre, un padre, tantas cosas, ¿no? Desde ese momento mi vida es muy diferente, porque valoro mucho a la gente que tengo a mi lado, muchísimo. Y ya no me conflictúo tanto por ciertas cosas. Ya antes de meterme en conflicto con alguien me pregunto, ¿vale la pena? Pero si yo amo a esta persona, ¿para qué voy a discutir esta tontería? ¿Qué pasaría? Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si esta persona no estuviera aquí mañana o al rato? O yo no estuviera aquí, ¿qué recuerdo va a tener de mí? Que nos agarramos del chongo la última vez que nos vimos por una tarugada. Y créanme que eso después hace un duelo complicadísimo. He tenido cerca a, por ejemplo, a esposas que han perdido a su marido y que les ha costado mucho, años, salir del duelo, porque no se perdonan, que la última vez que vieron al marido fue en la mañana con la prisa, que los niños, que tú y que yo, y que se agarraron del chongo porque no había azucaritas, y entonces tú tienes la culpa y tú nunca haces el súper, y ya cállate, ni se despidieron ni adiós, y en la tarde les hablan que el marido tuvo un accidente y falleció, o que le dio un infarto, ¿no? Entonces, vale la pena a veces, uno se cuestiona mucho qué vale la pena en la vida, y en ese momento también te cuestionas, oye, pero pues si mi trabajo no me gusta, si mi trabajo pues es algo que no me llena, yo siempre he querido ser cantante, y entonces la cercanía con la muerte, por eso te digo que para mí la muerte también habla más que nada de cómo vives, de la vida. Para mí la muerte más que nada es vida, no es un fin, es la vida misma, ¿no? Como dice una frase, lo triste no es la muerte, es que algunos no sabemos vivir.
Eso es lo triste. Entonces, y eso fue un gran regalo para mí, porque al estar cerca de tantas personas que a nivel personal perdí y de tantas familias que me llamaron para darles atención tanatológica, de verdad me cuestioné, ¿no? Si lo que yo hacía a nivel laboral era lo que yo amaba, era lo que a mí me apasionaba, y entonces cambié la dirección de mi vida laboral, dejé de meterme mucho en conflictos con personas a las que yo amaba porque dije, no vale la pena, ¿no? Si esta persona mañana no estaría aquí, híjole, qué arrepentimiento tendría de haberle dicho, de no haberle dicho, porque a veces también no es solo de, bueno, no me voy a pelear contigo, también a veces es de decir, no, necesito confrontar esto contigo, porque si mañana tú no estás o yo no estoy, yo quiero que esto quede arreglado. A veces uno se tiene que agarrar el orgullo y muchas cosas y muchas traumas, ¿no?, que tiene sociales y morales y demás para irle a decir a una persona que la ama, ¿no? Porque no estamos acostumbrados y queremos que ella dé el primer paso y demás, y de repente dices, no, porque hoy por hoy, si mañana yo me muriera, yo sí hubiera querido decirte que te amo, que me gustas, que quiero estar contigo, todas estas cosas que luego nos callamos porque pensamos que luego habrá tiempo, ¿no? Y la verdad es que a veces el tiempo se nos viene encima y hay que hacer lo que uno le nace realmente del corazón, aquello que es importante. No te digo, ve y cómprate 40 pizzas porque tienes ganas. No, no se trata de eso. Se trata de vivir en el amor, de vivir con el corazón, de escuchar nuestro corazón y de hacer lo que realmente vivimos hacer a este mundo, que es a disfrutar la vida, a amar, a servir y a ser amados. Entonces te dejo con este pensamiento, ya tengo que despedirme. Gracias por acompañarme, gracias aquí a producción por su atención, por su sonrisa, por Aranza Alcalá, gracias por estar aquí, al director de nuestro programa Gerardo y de la estación, Gerardo Said, gracias a ti. Recuerda que aquí se queda esta vela prendida por siempre, esta vela de luz, esta vela dorada, y te invito una vez más a que vivas la vida, a que hagas lo que amas, a que digas a la gente que la amas, que la amas profundamente, a que pidas perdón, a que confrontes lo que tengas que confrontar y a que tomes decisiones de guerrero, de cambiar de camino cuantas veces sea necesario por tu felicidad, por tu pasión, por tu bienestar. Me despido sin antes, como siempre, mandarte un abrazo de mi corazón a tu corazón. Nos vemos el miércoles que entra. Tenemos, si así se dan las cosas, un invitado de una obra de teatro que fue a ver el fin de semana, que también tiene que ver con el tema de la eutanasia, una obra de teatro maravillosa, fantástica, muy original. Ya te contaré cómo fue mi experiencia, y probablemente tengamos aquí uno de los actores para platicar a fondo de su obra de teatro y de este manejo del arte que sana, del arte que te invita a pensar. Me despido, que tengas un excelente fin de semana y recuerda que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.